tiene hoyitos, entonces el pan no va a guardar su textura, pero pues nada más para taparla un ratito, pues siento que vale la pena, o para los alimentos de mi bebé. Bueno, también adquirí lo que es este cuadro, lo voy a colocar en lo que es mi cocina, se me hace muy bonito, se me hace muy muy coqueto. Espero que a ustedes también les haya gustado y también me salió en $18.90. También ahí anteriormente adquirí algunos productos en promoción, esos a lo mejor algunos de ustedes ya los vieron, pero pues a mí no había tenido la oportunidad de podérselos mostrar y el día de hoy quiero hacerlo. También adquirí en esa tienda este corta ajos. Como se pueden dar cuenta, ya lo abrí. Esperemos que sí funcione porque no lo he utilizado, entonces esperemos que sí funcione este producto. Este producto me salió en 8 pesos. Esto me salió en 8 pesos porque estaba de promoción. El otro producto que compré en promoción igual de 8 pesos es este, es un separador de yemas. Se me hace muy bonito, muy coqueto por lo que es la figura, que es una figura de un huevito. Siento que se ve muy bonito para nuestra cocina. También ahí adquirí lo que son estas cucharitas. Estas, bueno, como se pueden dar cuenta, traen los colores que quiero meter en la cocina y pues creo que se van a ver muy bonitas. Bueno, también ahí en promoción, ese sí lo acabo de adquirir, con este infusor. Este me salió en 11 pesos. Creo que pues se me hace de muy buena calidad. Esperemos que también el material sea muy bueno para que la compra, vuelva a repetir, haya valido la pena. También en esa tienda adquirí lo que es este organizador. Este, como se pueden dar cuenta, bueno, acá viene que lo podemos utilizar para colocar lo que son algunas plantitas como maceta, pero yo lo voy a utilizar para colocar lo que es el jabón de trastes y para poner lo que es la esponja, para que no se vea esa parte descuidada de nuestra cocina, y quiero que también se vea muy bonita. También en esa tienda, bueno, pues adquirí lo que son estos frasquitos. Como se pueden dar cuenta, adquirí en dos tonalidades, que son colores que están en tendencia. Este lo podemos utilizar para la cocina o lo podemos utilizar para organizar nuestro baño o para organizar nuestros cosméticos, para poner lo que son las brochas. Si le quitamos esta parte de acá, esto es lo que es los algodones para quitar el esmalte de las uñas. Siento que va muy bien y pues están muy bonitos. Espero que a ustedes también les hayan gustado. De esta misma colección, bueno, adquirí estos trapitos, que es para bueno, lo quiero poner en lo que es el área de café, porque se me hace muy bonito. Son para lo que es la cocina, es uno de un solo color y este que viene decorado. Este me gustó muchísimo, espero que a ustedes también les hayan gustado. Y también adquirí en esa tienda estos portavasos o portatazas, igual de la combinación de los frasquitos y de los trapitos que les acabo de mencionar. Se me hace muy bonito, es como goma, y pues creo que va muy bien para que así de esa manera podamos colocar nuestra taza de café o nuestro vaso y no se quede la marca de cuando nosotros lo colocamos. También en lo que es la tienda de Prichos adquirí lo que es esta canastita. De hecho adquirí dos, es una en este color también, pero esa ya la ocupé, entonces la tengo con lo que son los productos, los cosméticos de mi bebé, para que estén ahí organizados. Y adquirí esta también, que vamos a ver dónde la colocamos, si en lo que es la cocina o la colocamos en lo que es el baño. Todavía no sé bien dónde lo vamos a colocar. También en lo que es la tienda de Prichos adquirí lo que son estos trapitos. Como se pueden dar cuenta, sacan diferentes diseños. Adquirí este que es en verde limón, y este que lo adquirimos en azulito. Pues me gustaron lo que son las figuras de acá, igual este también, pero en diferentes colores. Espero que a ustedes también les hayan gustado estos productos. Pues bueno, mis amores, esos son los productos que adquirimos en esta tienda. Espero que les hayan gustado estas compras. Y es así, como ya saben, les invito a que se suscriban a nuestro canal, a que me regalen una manita arriba, para que así de esa manera yo pueda seguir compartiendo las compritas que hacemos. También quiero comentarles, me gustaría compartir compras con ustedes de ropa, compras de cosméticos, para que si de esa manera pues ustedes vean algunas promociones que muchas veces cuando no salimos de casa no sabemos que existen, y pues así de esa manera tú vayas a esas tiendas y puedes adquirir los productos que a ti te llamen la atención o que te gusten. Pues bueno, mis amores, de mi parte sería todo. Que tengan un bonito día y nos vemos hasta el siguiente video. Bye.